La postura de la iglesia hacia los honguitos aquí en la sierra ha ido tomando cada día más una búsqueda de la verdad del, del Mazateco, la verdad de la fe del Mazateco cómo es su forma de expresarse, de conocer, de adorar, de entender a Dios. Para que esa forma también pueda enriquecer a la misma iglesia, a todas las otras iglesias, que, que no sean cosas raras que hacen en la sierra, sino que es parte de una espiritualidad que puede dar mucha riqueza a la iglesia y al mundo. Para dialogar. Con ellos sobre su sabiduría, sobre sus, eh, su fe, su moral, sus costumbres, y tratar de ir haciendo, poniendo las bases de lo que sería una verdadera iglesia autóctona, la iglesia mazateca, sin estar separada de la iglesia católica, pero tampoco decir, bueno, somos iglesia romana, ¿no? Tenemos que ser iglesia mazateca, algún día lo tenemos que lograr. Para ser fieles a Cristo, tenemos que ser un día iglesia mazateca. Y en eso tiene que entrar todo lo que es el mazateco. No se trata de hacer una, una iglesia folclórica, ¿no? sino que todo lo que, lo que se haga tiene que estar bien fundamentado desde su cultura. Y claro, para ser iglesia que sea capaz de dialogar con el cristianismo. Pero así un diálogo de tú a tú no un diálogo de inferior a superior. Por ejemplo, hemos tenido mucha, mucha discusión sobre el concepto indígena de Dios Padre y Madre que tienen los indígenas y el concepto solamente Dios Padre Europeo. Eh, eso les hace mucho ruido y es algo muy, muy elemental que lo encontramos. Desde el principio de la Biblia, el, la dualidad de Dios, Dios Padre y Madre, lo masculino y lo femenino en Dios. Y, y en Europa todavía les hace ruido, todavía por su cultura machista, todavía no pueden aceptar el concepto materno de Dios, el rostro materno de Dios. Incluso estando en la Biblia, Europa no ha sido <coughs> capaz de, de asimilarlo. Los mazatecos tienen esa capacidad de, de hacer su rito y en el mismo rito invocar a los dueños de los cerros, los chicones, los seres sobrenaturales, de invocarlos junto con los santos cristianos. En las veladas tenemos ejemplos que la iglesia debiera seguir de la inculturación de la fe. En, en, los, en los honguitos, los mazotecos dialogan, dialogan con Dios, dialogan con los santos, dialogan con Jesucristo, con María y con los santos para encontrar la luz. Cuando los mazotecos toman los honguitos, el honguito siempre dicen eh, es saliva de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace hablar, nos hace dialogar nos de esa capacidad de diálogo. Entonces, traducidos ya al español decimos los santitos, pero no es porque no es diminutivo, sino es de respeto o los niños santos. Eh, otros dicen son son cositas sagradas porque no pueden manifestar el sentido en español, pero ya como propiedades dicen es sangre de Dios porque nos da vida, nos, nos da la vida de Dios. Son saliva de Dios, porque nos hacen hablar, Dios nos hace hablar. Eh, son son como, como las alas de Dios, porque nos elevan, nos levantan. Tienen muchas expresiones de estas para referirse a, a lo que hacen los, los honguitos. La carne de Dios también. Carne de Dios, porque nos nutre. Nos, nos alimenta. Dios fue regando su sangre por el mundo y donde regó su sangre brotan los santitos y, y esos santitos son los que nos dan vida, son los que nos alimentan, ¿verdad? son la carne y son la sangre de Dios que, que nos entregó, que nos dejó para que nosotros tuviéramos vida. Y ellos no dicen, los dejó aquí en Gautla, ¿no? dicen, la sangre de Dios no se perdió se fue regando por todo el mundo y por todo el mundo brotan brotan los los santitos para que tengamos vida